Su Santidad el Papa Pedro III, vestido de capa roja, se acerca a la silla gestatoria, la cual ha sido usada en la Iglesia Católica por muchos siglos. El Sumo Pontífice Palmariano recibe la Sagrada Tiara, tradicionalmente usada por el Papa en la Iglesia Católica. La tiara papal es una triple corona usada por los papas, líderes de la Iglesia Católica, desde el siglo VIII hasta el siglo XX. Fue utilizada por última vez en Roma por el Papa San Pablo VI. Desde entonces ha sido usada por todos los papas en la Santa Sede Apostólica de El Palmar de Troya, en España. Para comenzar la solemnísima misa pontifical, se entona el canto en latín, Tu es Petrus. Traducido al español quiero decir, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se continúa con el canto gregoriano, Ave Maria Stella. El Santo Padre es llevado por 12 fieles palmarianos, lo cual es para ellos un gran honor y privilegio. Como el Papa es el vicario de Cristo, representante de Él en la tierra, recibe de los fieles los vivas y aplausos en el nombre de quien representa. El Santo Padre se levanta de la silla gestatoria y sigue caminando bajo palio, dirigiéndole hacia él muestras de respeto y consideración y otorgándole máxima importancia. La fiesta de hoy es la de Nuestra Madre del Palmar Coronada, iluminadora de los santos concilios palmarianos. El deseo del Papa y de todos los presentes es el de honrar a Nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María, con la mayor dignidad posible, ya que se trata de agradar a quien es Emperatriz Universal, Reina de los cielos y tierra. En este momento, los capellanes del Santo Padre le colocan los sabatos rojos. Como símbolo de la sangre de Cristo y de los mártires, los sabatos de color rojo han sido utilizados por los papas desde la Edad Media. Thank you.
Santo Padre se está ahora preparando para llevar a cabo las solemnes canonizaciones. Los capellanes asisten al Santo Padre con todo detalle y perfección. Su Santidad el Papa Pedro III va a proceder a la solemne canonización de un obispo, un terciario y tres terciarias, miembros de la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz. Nos, Pedro III, sumo pontífice, vicario de Cristo, sucesor de San Pedro, siervo de los siervos de Dios, patriarca del palmar de Troya, de gloria iglesia, heraldo del Señor Dios de los ejércitos, buen pastor de las almas, inflamado del ser de Elías y defensor de los derechos de Dios y de la iglesia. Nos, como doctor universal de la iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y la nuestra personal, elevamos hoy a la dignidad de la gloria de los altares. Al venerable siervo de Dios, el obispo Padre Tarcisio María de la Santa Faz. Al venerable siervo de Dios, el terciario Daniel Dali. A la venerable sierva de Dios, la terciaria Brígida Teresa Nonon. A la venerable sierva de Dios, la terciaria Isabel Eselbauer de Girlinger.
la terciaria María Celina Prigida Timonei de Mahoni. Pedimos por la intercesión de estos nuevos santos. San Padre Tarcisio María de la Santa Faz. San Daniel Dali. Santa Brígida Teresa Nunan. Santa Isabel Eisenbauer de Girlinger. Santa María Celina Brígida Timonei de Mahoni. Después de la solemne canonización, el Santo Padre incienza el altar acompañado por el himno Vexi Ya Christus Inclita. Reverendísimo Padre Abraham María y Padre Matías María preparan el altar para la celebración de las solemnes misas pontificales. Ahora comienza la primera de las 8 santas misas. Durante las santas misas, se reza al Santo Trisagio, a la Santísima Trinidad y a la Divina María. Durante la solemne misa pontifical, se celebran 8 santas misas. La Santa Misa Palmariana ha sido reducida a lo esencial para que así se celebre una mayor cantidad de santas misas. El rito de la Misa Palmariana es muy semejante al usado por nuestro Señor Jesucristo en la primera misa del Cenáculo, el día de Jueves Santo. Al realizar esta ceremonia con el máximo esplendor posible, se está agradando enormemente a Cristo y a toda la Beatísima Trinidad. Como es de costumbre en los pontificales,
los fieles rezan en latín. Para la bendición al final de la octava misa, el sumo pontífice recibe la sagrada tiara. Luego, el sagrado báculo, que tiene la forma de una triple cruz. La triple cruz es el emblema oficial del báculo papal y procede a hacer la bendición papal. Los presentes reciben una indulgencia plenaria. Para la incensación del altar se canta el Salve Regina y el Regina Cheli, hermosos cantos tradicionales. Al final del pontifical, los fieles terciarios se acercan con la silla gestatoria para recoger al que tiene las llaves del reino de los cielos. Palabras de Cristo a San Pedro: y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atare sobre la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare sobre la tierra será también desatado en los cielos. Fieles de todo el mundo, jóvenes y mayores, han acudido para este gran acontecimiento.
Durante muchos siglos, los fieles católicos acudían a Roma para recibir la bendición de los papas desde su silla gestatoria. Hoy, esta santa tradición sigue viva en la verdadera Iglesia de Cristo, la Iglesia una, santa católica, apostólica y palmariana. El Santo Padre también recibe los aplausos de las religiosas de la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz, cuyo número ha casi duplicado desde que el Papa Pedro III comenzó su pontificado. Al regresar a la sacristía papal, el sumo pontífice da la bendición a todos. Desde el místico desierto de El Palmar de Troya, su santidad el Papa Pedro III, como verdadero vicario de Cristo, sigue apacentando el rebaño de la Iglesia, una santa católica, apostólica y palmariana, a él confiado por su divino fundador, nuestro Señor Jesucristo. En un mundo de apostasía en general, este gran caudillo del Tajo combate los errores y abreciones actuales con firmeza y valentía, preparando así la Iglesia para los acontecimientos apocalípticos venideros, que culminarán con el muy próximo glorioso segundo advenimiento de Cristo.